A ver, no, no sabía, o sea, no he decidido qué jugar esta tarde hasta que me he sentado aquí y he dicho, tengo hambre. Y he caído en la clásica situación que antes se resolvía con un Practicamos el coito agradable TFT. por los palolis. Los dejo abiertos y los veré en algún momento. Que pintan bien. ¿Qué coño le pasa en la boca a ese puto? ¡Pobrecillo! Espérate. ¿Dónde está? Aquí. Que antes esto se resolvía con un TFT porque café, zumo, galletas, cosas me requieren manos y puedo jugar a juego de cartas como el TFT. Pero como ya soy TFT les voy. Bueno, a ver, sigo jugando, pero no en directo. Esta mañana he jugado en streaming por primera vez en meses. Pues habrá que balatrear. Es la afirmación. ¿Puedes estar toda tarde jugando Balatro? En verdad, Balatro es una mierda para jugar en directo. O sea, para jugar mientras me tomo mi. Vale, propuesta nueva. Categoría TFT. Porque quiero balatrear, pero mantener apretada la R me requiere bastante más de mis manos de lo que me requiere un TFT. Así que me voy a echar un TFT en lo que meriendo. Y luego me voy al Balatro. Y luego, si eso más tarde, cuando me canse de darle a la R, negociamos. Pero no puedo estar mojando galletas mientras aprieto la R, no. O sea, no es negociable. La virtud del tema merienda es que el juego no me requiera mis manos. Y eso en el mundo de la R no es negociable. Lo siento. No, 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 no. Así que eso, me voy a echar una unidad de TFT mientras me tomo mis galletas y luego me podemos jugar a lo que sea. Me dijo alguien que había una cosa de auto-R o algo así, que había como una especie de mod de algo, pero no quiero pensar. Es que, ¿por qué me tienen que salir Funkos en la principal de esto, tío? ¿Por qué me tienen que salir Funkos en la puta principal? Es que no aguanto. Estoy con la gota, además. Me jodieron el personaje. ¿No he comido? Creo que no he comido. Bueno, tengo hambre, me cago en Dios. Empiezo a entender el hambre que tengo. No sé por suerte. Vengo de. Me despierto de la siesta. Y me pongo a mirar cosas y a hacer cosas. Y me ha escrito un man por Instagram diciéndome, ¿cómo haces para lo de la humedad de los palos? Que tenía yo dos, se me han muerto y creo que es por la humedad, tal, no sé qué. Y me he puesto a grabar un vídeo explicándole. Pues mira mal, le pongo un cuenquito con agua en una servilleta mojada, tal, no sé qué. Y me he dado cuenta durante la grabación del vídeo que estaba en calzoncillos y que la urna esta es de cristal, entonces se reflejaba un huevo y no era plan. Pero ya había comiteado. Entonces ya está, ¿por qué estoy contando esto? Ah, por lo de la policía de las tetas. Que eso. Seguidme en Instagram y contenido de altísima calidad. Que sí, no, es un TFT, pero es un TFT en lo que me meriendo mis galletas. Pues está malísimo, mal fite. Yo lo sé, pobrecito. Ese gato es tonto. Se ha pasado el vacío. Esta puta basura. Tú, no hay Funkos, no hay Funkos esta partida. Hay un Funko. No, esto no es un Funko, sí es un Funko. Hay un puto Funko y una Morgana. Qué asco. Dios, me está dando angustia ese pobre gato, ¿qué le pasa? ¿Por qué es tan tonto? The name of the dog bitten by a poisonous snake is Lucky. Este frame en concreto.
Pobrecito. A ver. Estoy obligado por ley a jugar esta puta costra, loco. A jugar a Pelios. ¿Qué cojones es esto? Ah, por la habilidad del objeto. Man. Uy, qué rico. Bueno, en verdad esto mejor. Tremendo. No, esta no está bien, ¿no? O sea, la cámara está mal puesta, pero leen por culo. O sea, no voy a recolocarla. Esto es claramente una mala idea. Esto es claramente una mala idea. Costa abajo a la derecha. Ah, vale. Está puesto el gato de pantalla. Vale, espérate. No, pero debería estar bien. ¿En qué momento he movido eso? No sé. Me quedan dos galletas de mis cuatro galletas y después de eso ya podría estar jugando al Balatro, pero he cometido el error de estar jugando a esto, mi madre. Soy buenísimo jugando este videojuego. A ver si quiero esto. Bueno, economía. ¿Qué os pasa con el vídeo? Lo único que tienes es esta partida, disfrutar de mis galletas. Y jugar lo que me permita la presencia de mi madre. ¡Hola! Hola. A ver, ven. Ven. Sí, creo que no he comido. Creo que se me ha olvidado. Creo. No estoy seguro, no me acuerdo. Hola. Ay, por favor. Con mucho cuidado, o sea, no tocas. No, no tocas, pero ver, bichos. Que eres muy bruta. Es que, de hecho, los vas a ver. O sea, mira, aquí hay uno muy pequeño, mira. Ay, qué pequeñito, por favor, qué cosa. Ay. Hay uno detrás que no vas a verlos. Detrás, o sea, colgados de la tela, los vas a ver mejor. Pásame la cámara esa. Eso. Los vas a ver mejor ahí. Los vas a ver mejor aquí. Mis abuela, Tomaco, los vas a ver mejor aquí con la cámara que en persona, realmente. No, pero quiero verlos en persona. Sí, pero es que los de ahí abajo. Es que no, o sea, no te vas a poder agachar. ¿Cuántos más? Son cinco. Cinco ya, por eso. Pero no que no te vas a poder agachar para verlos desde abajo tú. Y no levantarlos una movida porque son muy pequeños. O sea, como se caiga el jarroncillo para el lado, lo aplasta. Lo levanto yo así ahora, lo pero cojo. Pues si lo coges con muchísimo cuidado, que como se mueva esto para el lado, lo aplastas, que es muy pequeño. Que son muy pequeños. ¡Qué bonitos! ¿Lo quieres coger? Como te cargues uno, te no, prendo fuego a la casa. No, para poderlos ver. Ay, por favor, qué bonito. Pero, tío, ten mucho cuidado, o sea, que no se desplace el jarrón ese. Ahí, o sea, te digo, está este. Están tres aquí y está uno debajo de una hoja. Ten cuidado. Me encanta. Lo va a matar. ¿Qué?
Que lo vas a matar. ¿Qué voy a matar? Si esto no se va a mover. Lo vas a matar. ¿Qué te crees tú? Que yo no sé hacer las cosas bien. Ten cuidado. Desde que me han dicho el otro día eso de que ibas a dejar de ser mi familia. Terribles declaraciones, la verdad. Ay, qué cosa más bonita, por favor. Me encantan. Es que son muy pequeños, ¿eh? Son ¿has visto muy pequeños. El de debajo de la hoja? Mira, mira. Uy, el de, ah, no, el de debajo de la hoja sigue ahí. Sí, ahí, sigue ahí, sigue ahí. Que son muy pequeños. Qué bonitos, por favor. ¿Y qué vas a hacer con tanta familia numerosa? En principio, mi intención es colarle un par a Diana. ¿Sí? Bueno, cuatro, sí. ¿Pero ya has hablado con ellos? ¿Los quieres? Me dijo, ¿sí? No, pues estamos mirando a ver si salen otra vez en el colegio para pillar cuatro. Le dije, chica, o sea, ¿que ¿cómo? ¿No hay o qué? ¿Eh? ¿Al final no hay en el colegio? No lo sé, igual va por temporadas, entonces crecen, ponen huevos, palman todos y luego nacen los huevos. Ay, qué graciosos, por favor, qué pequeños. Entonces, si quiere que los pille de aquí. ¿Y ha comido, dices tú? ¿Has visto al comer al uno? Al menos la hoja en la que está colgado uno tiene a la derecha un bocado. Se nota un poco. Al menos ese ha comido seguro. O ese o otro, pero vamos, que a esa hoja le falta un bocado. Ah, sí, es verdad, aquí pegando tiene a la pared. Un bocadito, sí. Ay, qué bueno, por practicamos favor. El coito. A ver. Está super... pasad el clip de lo del susto, que se lo pongo a mi madre. Felicidades, abuelo. No, a ellos. Pasad el clip de lo del susto, porfa, que se lo enseñe a mi madre. A ver, lo vea cuando se movían, que son tontos. Qué cositas. Me encanta. Ahí tengo que cambiar esto, tengo que poner fresita. Son tan pequeños, ¿eh? Me encanta. Tienen la misma pose, lo que te decía yo. Sí, ¿eh? Se quedan, están ya, nada más nacer, así. Nada más antes tiene el instinto de ponerse así en plan palo. Las patitas de delante para adelante. Y hacen lo de, si, o sea, lo de que si les da el viento hacen así el baile ese para los lados. Sí. Sí. Bien, ya se lo has notado. Bueno, la sí. Cámara, ¿no? No, al moverlos yo un poco, si pasa lo que sea, empiezan a hacer wii. Qué pequeños. ¿Qué es esto? ¿Qué cojones estoy viendo? Ay, qué monería, por favor. Sí, se movían más que dos, se movían para Luli y para Luli. Qué cosa, por Dios. Se ha movido una pata, aún no te lo he visto. Son pequeños. Me encantan. A ver si se te mantienen bien las hojitas con esa humedad. ¿Les has puesto...? Ya está puesto... O sea, normalmente les colgaba las hojas de arriba. Lo sí. Que he pensado que voy a hacer es... en vez de coger ramitas muy pequeñas de rosal, poner ramas más grandes y ponerlas así como en un macetón, lo que sea, de servilletas mojadas para que aguante más tiempo. ¿Cómo los tenía en la ventana? Sí, porque cuando si cogía las más... dejas secas... Claro, que estén en vez de... Porque también son más pequeños. No quiero... O sea, cuando los muevo al terrario es gigante ese puto terrario. Sí. Que estén más localizadas las hojas en un sitio para que no se muevan de ahí muy lejos. Sí, y... estando abajo con humedad te duran más. Y que la planta, esté más tiempo, sí. No las tienes que estar cambiando cada día. Míralos, mira qué bobos son. Mira cómo ay, hacían anoche. Me encantan. Ya se mueve este y asusta a los otros. Sí, como hacían los otros dos, igual. Pero es que están recién nacidos, mira cómo se mueven. Hay uno que nació y tenía el huevo enganchado, no salió del todo del huevo y estaba por aquí arriba como bailando con el huevo colgando de una pata, moviéndolo por ahí. Son totontos. ¿Les has tenido toda la noche grabando entonces? Sí, les he dejado por la noche porque... O sea, había uno y lo he dejado por la noche con la intención de ver que comiera o tal. Y me despierto y me veo los dos clips de ellos naciendo, o sea, de dos de ellos naciendo, y cuando llego yo y me pongo a mirarlo hay cinco. Yo me cago en Dios. Ha sido una cosa muy bonita. Me encanta. ¿Pero vas a mantener los otros huevos a ver si salen más? Los nueve que hay, sí. ¿Sí? Sí. Y si te nacen todos, aunque le des dos a Diana, ¿vas a tener ahí metido nueve palos? Ella quería cuatro. Ah, bueno, ya veremos. Entonces sí. Pero también no es seguro que los nueve vayan a salir adelante. Yo los voy a cuidar lo que pueda, pero igual alguno palma o lo que sea. Ya, bueno, claro. O sea, era un 10 huevos, uno se jodió hace ya. Pero 10 huevos era un número atrevido, pero conservador al mismo tiempo. Porque no quiero, o sea, quiero decir, me gustaría no quedarme sin ellos, ¿sabes? Te vas a hacer experto en bichos palo. Ya lo soy. Tengo, ay, un, mola, por favor. Tengo una titulación muy importante en bicho palo. Sí, te pillo yo hojas fresquitas de zarza, te las traigo. ¿Al final comieron cuánto trajimos de zarza? Sí, sí comieron algo de eso. Pues igual te pillo yo alguna por Valdivia. Que así sí que he visto. Vale. Bueno, pues nada, ya los he conocido en persona. Hola, bichitos. Hasta luego, ¿eh? Déjalos con cuidado. Trae. Sí, no, pero ya es por dejarlo delante de la cámara. Ya sabes tú la postura, la posición. Pues nada, me parece muy bien tus bichitos. Tomaban un huevo, son todo bonitos. Ya está visto. Mira esto que no sé qué es lo que... Valorín quiere que le veamos. Mira, hay uno aquí delante. Desenfoca. Aquí. Esto es la noche. Sí. Es que son ultra pequeños. Son tan pequeños que, o sea... Es que son esto. No sé esto, si... Sí. En directo no sé si lo veis, o sea...
lo he dicho muchas veces y os he puesto el dedo al lado y tal. No sé hasta qué punto sois conscientes de lo pequeños que son. Sí. Pero son tan pequeños que las patas son transparentes. Son muy chiquitines. O sea, las patas no tienen grosor, no tienen color, ¿sabes? A ver. Espera. Deja. ¿Qué ponería? Por favor. Chiquititos. Bueno, pues me voy. Vale, nos vemos. Vale. A ver. ¿Dónde se me ve? Aquí. Hasta luego, Peña, que se os quiere. Adiós. Nos vemos. Esto no está mal. Que me estoy jugando un TFT en lo que me tomo mi puto café, mi puto zumo y mis putas galletas y está mi madre aquí viendo a los bichos. Dejadme tranquilo, coño. Ahora en un rato me termino esto, me termino esta partida y me vuelvo al otro. Relájense. Stop atacar, me estoy merendando, chico. Que no he comido, que tengo hambre. Se me ha olvidado comer porque estaba demasiado ocupado echándome la siesta. Practicamos el coito. A ver. Pero esto no, que está mi madre en casa, por favor. Wong, toma copie. No digáis estas cosas. Está feo. Pues dime este Manondarius 3, ¿qué cojones estoy viendo? Bueno, solamente me ha costado la mitad de mi vida. Y todos estos turnos llegar a tener 50 de oro. Pero al menos estoy ya para rolear, a ver si tengo así. Hasta luego. Tiene las mismas pegas el puto Aphelio, sí. Me espero esto a Syndra. Se lo podía meter a la Kindred ya, pero me espero a Syndra para meter el blue. Supongo. Voy a jugar clásica. Predestinado a composición. Hay versiones mejores con Dryadas y tal vez que tal mismo no sé jugar y no me apetece mirarme guías. Este man está adquiriendo sniper tiradores, cosa que me desagrada. Tú, no he leído lo que hacen los putos objetos de mi muñeco. Dos rondas y estoy a 7, ¿no? No me roleas entonces. Los atados se convierten en maracas por un momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero ese Ornn. No, quiero esa Felios. Ah... Ok. Este pavo es... Jolker. Vale, me suda la polla. Huracán. Tengo esto ya. No es malo. A ver, esto. De ataque por debilidad, ¿sí? Los hexágonos, ¿sí? Y esto, cada 5 segundos se da la máxima. Vale. Es un poco una mierda los dos objetos que me han salido. Por desgracia. No, es un golem de mierda, la margarita.
Voy a morir antes de llegar a nivel 8. Practicamos el coito. A ver. Probablemente sí. ¿Qué es ese Sen? Madre mía, loco, ¿pero qué está pasando? Que me voy a morir del asco. Bueno, desde aquí debería estabilizar. Vale, puedo empezar a rolear. Yo tengo pasta. Pero me estoy comiendo galletas. Negociable plan de partida. Que si no, es de la tarde. Que se me ha olvidado comer. Que estoy, soy una persona extremadamente ocupada. Y me he echado una siesta. De lo ocupado que estoy. Y me he despertado y era hora. Y ya está. Tengo hambre, tío. Pero vamos, mi desayuno y mi merienda suele ser parecido. Lo de zumo, café, galletas. Me lo puedo tomar a las 7 de la mañana, me lo puedo tomar a las 6 de la tarde, que me da exactamente igual, está rico. ¿What? No quiero sacar esto, no creo que me haga falta. A ver, gente que tengo que sacar al 2. Gente que tengo que sacar al 3. Ok. Y la vida no es mala. Puedo jugar más arcanistas y más cristal. En vez de los 7 de estos. Pero paso. ¿What? Ok. ¿Está Irelia? Gracias. ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué son estos putos roleos, tío? Si no la nerfearon hace no mucho, creo. Pero bueno, debería estar bien. Que sí, esto no es... Son dos legendarias que no quiero. Que estoy jugando esta puta costra. No puedo jugar legendarias. Aparte que tengo March of Progress. No puedo levear para meter las legendarias en mesa. Es malo que me salgan legendarias. Que me salgan legendarias ahora es activamente malo. Si me salieran en una partida normal, aquí me las metía por el culo. Pero en esta partida, con estas circunstancias, estoy bloqueado jugando predestinados. Y no puedo levear para meter... Aunque me sale un Wukong, puedo levear y meterlo. No puedo levear y meterlo. Porque tengo March of Progress. Es malo. Eso es mala suerte. Y si piensas que he tenido buena suerte porque me ha salido eso, es que eres un jugador do mierda. Que eres malo jugando a este videojuego. Tú, ¿por qué no tengo la quinta en mesa? Bueno, porque eso es mejor. No es malo esto. O sea, esto está bien, pero... Nah. ¿Qué coño es esto? Los ataques de la vida máxima, del objetivo 3% de... ¿What? ¿Qué coño es esto? ¿Qué cojones es esto? Esto no mete efectos de impacto, ¿no? Ok. Vale. Quiero esto. Perro dojo. ¿Te acuerdas de este pavo por algo? ¿Por qué se está curando? ¿500 de vida? Y da igual. Mm.
Calculado riesgos. Ok. Ok. Los objetos del Saturno. No, este objeto es nuevo. Han cambiado un montonazo los artefactos. Hay muchos que no conozco. Y los estos también. Han metido un montonazo de mierda. No sé en qué momento, pero han metido un montón de mierda que desconozco. No sé por qué se está usando. O sea, tengo sustain con predestinado cuando tengo set. No sé por qué coño se está curando este pavo. Pegando. Son rarísimos los artefactos, no sé. Vamos, está guay. A ver, desde aquí debería ir estable. Esto es un puto camión. Esto está bien. Está bien que tuviera ítems. Esto está bien. Estaría bien sacarlo al 3. Estaría bien tener una ASE con todo lo que roleo. Ey, una ASE. Con una MR. Si la puedo pillar, la pillo. Ok. Vale, tengo que cambiar esto por amor. Yeah, boy. Prioridad es esto, entiendo. Sustain. Supongo que sí. Cuando le ve, meto la ASE a pelo. Igual el horno. Nada, la ASE. Y ya está. Dos o tres muñecos ahí para ir leveando, pero vamos, levear va a ser lento. Porque no puedo empujar oro para levear. Hace dos, ok. De todas formas creo que estoy bien. Bueno, aquí pierdo, pero vamos. ¿Por qué sea Bumo al 1 está aguantando tanto? ¿Qué acabo de ver? O sea, está al 1 este gilipollas. Que ha pegado su base, tío. Es de coña. Ese puto muñeco. La bufaron un montón. La dejaron asquerosa. Luego la nerfeaba, da igual. Ahora esto me viene bien. Cosas. Apelios. Fuck. ¿Me merece la pena bajar dos muñecos y meter esto? En plan... Quizá me merezca la pena hacer esto, tío. No sé. Sois muy bobos. O si no... Por si tenía que verbalizar lo que estaba pensando, sois tontísimos. Gracias por existir. No me convence una mierda esto. Tengo un disarm, pero... No sé si la ulti de ASE cuenta para la mierda ese objeto. Estoy viendo ponerle esto... O sea, hacerle a este tío un objeto de daño y ponerle esto a la ASE. 15% de velocidad que es poca, pero bueno. Ok. Todo esto me vale verga, básicamente.
meto un Sojin a la ASE, tío. Vale, en principio no voy mal, pero al mismo tiempo voy un poco como la mierda y me estoy muriendo. Este pavo me está pisando las ases. Yo tengo ase 2 ya, no está buscando a un... o sea, a Felios. Sí, porque la momo al 1. Aquí están pasando cosas. No sé exactamente qué, pero está pasando algo. Greedy. Pero creo que no hay nadie jugando Syndra. Bájate a Selesin a nivel 1. Ok, acabo de estallar este pavo que estaba a 90 y pico de vida a nivel 9. Imagino que voy bien. A ver, es greedy, pero tío. En plan. No Syndra. Nadie está jugando Syndra. Hay peña con 80 de vida. Y tengo 6 Syndras. Y estoy jugando esto. No, pues solamente puedo rolear, no puedo hacer otra cosa. Me caga este uno. Pillo una en carrusel. Me parece mal plan. Sí, este pavo es en Mumu 2, efectivamente. Vale, le ha metido el grumo, el objeto ese del golem. Creo que Mefelios debería empezar a hacer alguna unidad de daño. Tío, ¿por qué se está curando? Ah, porque he puesto el... Ahora sí, tengo set. Con set tengo sustain. Es que mis level ups desde aquí son un poco una costra. Bueno, cuando suba uno de nivel quito al imbécil este y meto estos dos. Y está bien, pero... Uf. Syndra. Nope. Pero esa se me la meto por el culo. Venga, sí. Solamente era mejor la Guinsoo o la... uno de esos dos objetos para mí. Pero ha palmado ese pavo. A ver, no voy a sacar ni de coña porque este pavo tiene 4. Pero bueno, estoy bien. La Syndra debería pegar con esta mierda. Y que pegue la Syndra implica que se curan los demás. Adiós, Ase. Lo que mete Lux. Ese volardo. ¿Qué cojones es eso? ¡Ha esquivado! ¡Vaya así de step! Venga, hasta luego.
Innecesario esto. Pero vale. Esto está bien. Loco, ¿puede, por favor, salir a Felios? Esta mierda es lo que tengas de nivel, ¿no? O sea, cada ronda estoy pillando 10 de experiencia. Me voy a pegar con un pavor y voy a pillar 8 de experiencia. Más los 2 de ronda. Dos después de dragón estoy en... Ah, no. ¿Lo he pillado antes ya? No sé. Bueno, en 2-3 rondas estoy al 9. ¿Ese Darius? Te puse ya todo por culo. Hola, Darius. Darius, ¿puedes parar? ¿Qué cojones le pasa a ese pavo? Tío, ¿qué hace ese Darius ahí? Tienes mucha peña delante, ¿qué haces? Syndra. Vale, tú no vas a tener tiempo de cagar más muñecos. O sea que debería cambiarte por un muñeco de verdad. Es decir, esto. He sacado una Syndra gratis, felicidades. Detente. Voy a ver qué no está compo. Lo veo difícil, pero vamos, se intenta. Eso puede haber sido un Syndra. Esto es un puto camión. Vale, gracias. Ok. Ha vuelto este bobo. Félix, ¿cómo ves lo de pegar? Félix, te estás muriendo. Esa es. Nada, fuera. Yo lo juego por tu culpa. Yo lo sigo jugando, pero eso. De un tiempo a esta parte he dejado de jugarlo en streaming. Porque tengo una relación relativamente tóxica con este juego. Pero sí, es un puto juegazo. El problema son los funkos de mierda. Los odio con todo mi ser, pero el juego es bueno. ¿Cómo va este man? 104%. Ya no está esto activo, ¿no? Lo de Yasuo. Ah, no, sí. Dura 7 años. Vale, yo entiendo que no vais a llegar a Felios. No sé cómo coño ha llegado el Darius antes. Tengo 5 muñecos delante. Vale, que sois todos meles, pero tengo 5 muñecos delante. No deberéis llegar hasta atrás. Mira al Darius. ¿Qué coño hace, tío? ¿Cómo ha llegado este pavo aquí? Cojones, loco. Bueno, solo falta una Syndra en carrusel y ya está. Quiero 5 predestinados. O sea, quiero 7 predestinados por encima de Ornn. Es un puto Ornn 2, tío. Supongo que quiero esto y ya está. Creo que nunca jugando March of Progress, creo que nunca he llegado a nivel 10. Esta partida apunta maneras. Peña con mucha vida. Vale, ahora estoy bien puesto. No puedo llegar el pavo atrás. No debería poder. Su golem sigue vivo por alguna razón.
¿Está buscando Lee Sin 3? Vale. Syndra en carrusel. Syndra en carrusel. Y ya estaría. No Syndra en carrusel. Bueno. Tendría que pensar esta Irelia. Seguirá de pasete es buena. Además, no Syndra en carrusel, loco. Mejor la gente habitual sale del chat y me flipes porque te debería temblar yo. ¿En qué me incluye a mí eso? O sea, ¿qué implica de mi persona esa afirmación? ¿Por qué está jugando este pavo set? O sea, ¿hay algún tipo de cuestión que le lleva a jugar set o simplemente es set? Supongo que simplemente es set. Ok. Creo que he ganado esta partida. Dato. Quizá no, pero juraría que voy a sobrevivir lo suficiente para que la Syndra sacarla al 3. Pues espérate. ¿Ceres aguanta? Se está muriendo el puto Ceres, loco. No, de hecho este pavo me gana. Me gana por poco, pero me gana este pavo. Estoy puesto mal contra él, pero es que tengo que estar puesto en este lado contra el otro. Man. Ay. Son dos rondas. A ver, contra este tío estoy mejor aquí. Bueno, esquina en el otro lado me da igual, pero tengo que estar a esquina, eso seguro. ¿Sigue estando esta mierda? No. Vale. Como saque Irelia 2 me estalla este pavo. O sea, estoy ganando, pero a duras penas. Minions creo que no cuenta para esto. No sé si te voy a sacar ese 3. No voy a sacarla porque está este pavo, pero... Tienes... O sea... Vaya puta rata asquerosa, vaya subnormal, qué asco de peña. Ok. Igual no llego por culpa de ese pavo. Qué asco de gente, loco. Sí, me tiran. Es lo que hay. Vaya puta rata miserable, Irelia 2. Podría haberme quedado las Irelias yo y ser una rata, pero es que no me gusta ese plan, la verdad. Ya se vive. Lee Sin está en la backlane, eso es malo. No sé por qué nadie está con Lee Sin. Y me muero. Set. Set igual lo aguanta. Es un puto set 2, loco. Con objetos perfectos. Por alguna razón. Hola, va al suelo. Vaya puta rata y lo vende ahora. Qué asco de peña, loco. Qué asco de gente. Qué puto asco de gente. Venga, imbécil.
Tema es, ¿prefiero quitar esto y meter esto? Probablemente sí. Puta rata asquerosa. A ver si puedo levear con un poco de suerte y meter esto. Lo que tarda la Syndra en matar peña, loco. Hija mía, que estás al 3, que te va a matar la Ace, ¿qué haces? Venga, puta rata asquerosa. Pírate, basura. Qué asco de peña, loco. Qué asco. Pues no había sets, la virgen. Esto es lo que hay. Qué asco de pavo. Estoy merendando. Cuando acabe mi merienda, me vuelvo a mi lugar, Eumalatro. Mientras tanto, dejadme que me eche un TFT divertido y agradable para toda la familia. Solamente había un Funko y aparte le acabo de pisar la tráquea a un pavo que estaba jugando todo cerdo, pisándome muñecos. Chico, se celebra. Y ahora desde aquí nos vamos tranquilamente todo el mundo de la mano, como hermanos, a jugarnos un TFT. Es un, o sea, un TFT, un balatro. Es un plan tremendamente sólido. ¡Pum! Es el octavo el Funko, jódete. Dicho esto, categoría Balatro.